Good evening, class. Good evening, teacher. How are you today? Okay, let's start with the English class. Hello, hello, how are you today? Veamos el chat. Aquí veo que ya nos están escribiendo. Perfecto, Wilbert. No se preocupe, ahorita vamos a tomar nota de que va a estar como oyente. Ahí está ya. Ya somos, let me see, 11 students. Thank you so much for coming on time. Siempre iniciamos un poco antes de la sesión para darles tiempo de que se vayan uniendo y a las 7 en punto dar inicio a nuestra clase. Empecemos ya, let's start right now. Solo puedo ver a Julie, Julissa y los demás. ¿Dónde están sus cámaras? Para que podamos interactuar. There we go. Remember, the first activity. What do we do at the beginning of the class? ¿Cuál es nuestra primera actividad? What do we do? To check. Check the attendance list, right? Okay, I'm going to. Repeat the class. Ajá. Yes, Carlos. All right. What day is today? Today is Wednesday, October the 4th, 4 de octubre. Aquí vamos. ¿Qué clase vamos ya? This is class number. Seven. Number seven, all right. Is Alba Nubia Cruz Vázquez in the class today? Alba Nubia Cruz Vázquez. Sí. Okay, present. Estamos tomando la asistencia. Okay, Ah, perdón. no Present se teacher. preocupe. Excelente. Carlos Alberto Ponce Martínez. Carlos Alberto, Celine Gabriela Castro Alfaro. Present teacher. Excelente. César Israel Álvarez Lara. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Daniel Alexander Serrano Hernández. Elmer Edemir Guzmán Córdoba. Present teacher. Excelente. Erika Guadalupe Rivas de Contreras. Graciela Araníbar Garay. Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Irving Stanley Orellana Romero. Presente, teacher. All right. Julissa Karina Guevara Lizama. Present teacher. Ok, Julissa. Carla Lorena Martínez Durán. Present Ok, excelente. Carla Mabel Cerón Cerón. Lidia Ivette de la O Vázquez. Present teacher. Excelente. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. All right. María Lidia González Franco. Present teacher. Perfect. Marlon Manfredo. ¿Qué se me hizo? Sánchez Benítez. Marlon Manfredo Sánchez Benítez. Milton Wilfredo García Santos. Present teacher. Excelente. Moisés Emmanuel Márquez Moreno. Rocío Judith Cruz Flores. Victorina Cristabel Ramos Torres. Excelente. Wilbert Arnoldo Rivera Díaz.
William Alexis Hurtado Díaz. Present teacher. All right, ¿qué tal siguió William? Ya un poco mejor. Yo un poco mejor. Gracias por conectarse a la sesión y hacer ese esfuerzo. Créame que se agradece mucho. Zuleima Carolina Vanegas Celis. Present teacher. Muy bien. Hay varios que no respondieron. Sí, hoy tengo muchas ausencias. Me indica si no pudo responder a tiempo o si no escuchó. Yo acabo de entrar. Muy bien, ahorita le actualizamos. Márquez, ¿verdad? Aquí está. Yes, Moisés Márquez. Moisés Márquez. Ahorita ya le actualizamos. ¿Quién más? Teacher. Dígame, Alba. En el chat de WhatsApp está un compañero que parece que no iba a poder estar en clase o algo así. Ah, pero aparece el nombre del compañero, ¿no? Solo me sale como Álvarez. ¿Verdad? Álvarez. Ya buscaremos. César debe ser. Tengo César Israel Álvarez. Vaya, vamos a poner aquí. Gracias. Sí, siempre justifiquemos las ausencias, ¿ok? Para que lleguemos a ese control. Si es por enfermedad, si es por algún inconveniente de internet, conexión, ¿verdad? Para que se entienda que si estamos siendo responsables con las sesiones que aún siguen, ¿verdad? Son 16, vamos apenas por la mitad, esta sería la séptima, seven, ya, ya casi. Graciela, gracias, Graciela, por actualizarme. Ahorita le digo si le había ubicado la asistencia, no, ahorita ya se la actualicé. Ok, class number seven, if you remember, we have been practicing. In yesterday's class, we had some information about numbers. We were practicing numbers. ¿Quién se acuerda? Numbers. Numbers from 11 to 103. Yes, Wilbert, ya le pusimos la asistencia. Don't worry. Numbers from 11 to 103. ¿Sí? Eso revisamos ayer. Más que todo era pronunciation. But why we were practicing that topic? Because we were making a question. What was the question? Who can remember about the question? Practicábamos una pregunta. What was the question? Look. How old are you? How old are you? Ah, and this is an information question. Es una pregunta informativa. No tengo esa respuesta. Por eso consulto. How old are you? And I was explaining that we are going to use the verb to be. You're never going to use have, the verb to have. How old are you? I am 32 years old. Or you can even say the short form, I am 32. Tengo 32. Esta es la forma más común, le decía, la más fácil de usar y de recordar también. Digamos que alguien tiene la misma edad. Ok, I am 32. Y otro compañero dice, I am 32. Yo también tengo 32. I am 32. O podemos decir, so am I. Yo también. Vamos a practicar. Alguien que quiera pronunciar los números. A ver si practicaran. Did you practice? Yes. ¿Se puede? Claro. Vamos, Alba. Let me listen to you. Okay. 11. 12. 13. 14. 16. 17. Perdón, me equivoqué con el 16. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30. 40. 15, 16, 17, 8, 90, 100,
100, exactly. 101, 102, 103. There you go. Or remember, you can say 101, 102, or 103. Amazing. Great job. You did a great job in pronunciation. ¿Cuál nos cuesta más? Teacher, no sé Diga. si me escuchan, pero se vino la lluvia. Sí, se escucha, Alba. Se escucha claro, muy claro. Okay. Okay, gracias. Bien, great job. Teacher. Dígame, le escucho. Yo lo que escucho es que todos dicen 11. Es No se 11. pronuncia 11. Es I. Acuérdense que la I como email. Email. 11. 11. 11. Probablemente pueda sonarle diferente como E, pero si sí es I, como la vocal en español, I, 11, right? Gracias ahí por el comentario, perfecto. Acuérdense que nuestra meta es pronunciar correctamente. All right, here we go. So, remember to practice. We are going to practice, okay? But we are going to ask some extra information. Ya tenemos la idea de cómo responder ciertas preguntas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la week number one, semana uno? Practicamos, ¿qué preguntas? Decent. What's your name? ¿Qué otra practicamos ya? What's your name? Era una. What's your phone Exactly. number? What's your phone number? ¿Qué más podemos preguntar ya? What's your last name? Okay, what's your last name? ¿Cuál era tu apellido? What's your last name? ¿O cuál es tu apellido? ¿Qué más podemos preguntar ya? Are you from? Ah, look, where are you from? Y también preguntábamos yes, no questions. Are you from California? This is an example, right? This, are you from California? Agreguemos entonces una pregunta más. Sería, how old are you? How old are you? Look, we already have 6 questions. 6 preguntas de información personal. Ya sé cómo decir mi nombre, cómo consultarlo. Ay, nos falta una con los nombres. ¿Quién se acuerda? How do you deletrear? What's the question that we're going to use? How do you spell yes. name? How do you spell your name? So it's 7 questions. Ya manejamos 7. Practíquelas. Okay? Keep on practicing. Para que no se me olvide. Esto es intercambio de información personal. What's your name? How do you spell your name? What's your phone number? What's your last name? Name. Where are you from? Are you from California? How old are you? Okay, that's it. If you want, vamos a irlas recopilando para que al final sepa cuántas ha aprendido. Let me open a whiteboard. Dígame. What's your name? Ajá. Esa ya estaba. What's your name? Yes. Ahorita se las muestro. Let's create a whiteboard. Vamos a crear una pizarra para que quede todo ese contenido acá. Here we go. Ahí está. No sé si las pueden observar por ahí. Se ve. What's your name? How do you spell your name? Vamos a irla guardando para que sepan responder al final. We already have how many? 2, 4, 6. Y ahí ustedes las pueden ver. Esta pizarra es interactiva. Pueden venir y consultar esta información. ¿Sí? Hay pizarras que ocupamos y se borra la información en esta, sí. Ahí queda guardada. Ahí lo veo interactuando. Muy bien, clase. Ahí le vamos a ir agregando más. Ok. Vamos a ir entonces ahorita a nuevas preguntas. Acumulemos más preguntas. So, class number 7. Se trata de esto. WH questions. We have been making yes, no questions.
Now, we need to practice by making WH questions. Ya hicimos muchas yes, no questions. For example, are you from Peru? No, I am not. Are you from El Salvador? Yes, I am. ¿Qué otra recuerdan? ¿Qué otra yes, no question practicamos? Creo que aquí están, miren. Is your first language Spanish? Yes, it is. Yes, it is. Todas aquellas que inician con el verbo to be son parte de las yes, no questions. Look, I have are at the beginning, are and is. Todos esos son ejemplos de yes, no questions. Se responden con un sí y con un no. Let's move on then. Information questions. ¿Qué pasaba con las information questions? Can I say yes or no as a reply? What do you think? ¿Será que las information questions las puedo responder con yes and no? No. What's your name? Yes. What's your phone number? No. ¿Verdad que no tiene lógica? Where are you from? Yes. How do you spell your name? No. It doesn't make sense. ¿Qué necesito entonces para responderlas? What do we need? Information. Así de simple, las WH questions necesitan información. Ah, depende de la WH word, depende de esto. Así es la información que yo voy a recibir. ¿Verdad? Si yo le digo where are you from? ¿Qué me indica esta WH word clase? ¿Qué tipo de información espero recibir sobre un lugar, verdad? Where are you from? Where are you from? ¿Dónde? Entonces depende de la WH word, I am going to receive certain type of information. Look, I have two pictures in here and I'm going to ask you. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Look at the picture. I have a girl and I have a guy over there. Do you know their names? At least names. What's his name? What's his name? Messi. All right, his name is Messi. Acuérdense los posesivos. What is his name? ¿El nombre de quién? Necesito saber de él. What his name? His name is. All right. What's her name? Billie Eilish. Billie Eilish. Her name is Billie Eilish. What do you know about her? ¿Qué saben de ella? Es cantante. She's a singer. She's a singer. Así. What do you know about him? Is he a singer? Yes. Soccer player. He's a soccer player. Play soccer. Where is Messi from? Where is he from? Argentina. Argentina. All right. What do you know about her? Where is she from? USA. Yes. Probably the USA, right? Okay. How old is Messi? 30 feet. Probably, right? Around 35, probably 32, we don't know. Okay, ya vamos a volver. 37, really? Okay, yeah. 37. How about Billie Eilish, do you know? How old is she? Google it, googleémoslo, a ver. 21. Really, is she 21? Let me look for it. Yes. Wow, she's really young. Billie Eilish. Yes. 21, she's 21. Imagínense, está muy joven, ¿verdad? ¿Cómo hago para consultar información? Ya vamos a volver con eso. Ya al final de la clase van a ser capaz de por lo menos redactar 5 o 6 preguntas para consultar la información de ellos. If you go to the platform, there you are going to find a conversation. Who do you see here?
Who do you see? I can see one and two girls. Emma and Jill are having a conversation. Let's go to the platform and listen. What is this conversation about? ¿De qué estarán hablando ellas ahora? Here we go. Let's go to the platform so you can practice your listening. Vámonos a la plataforma. Remember, this is section number 3. Ahí encuentra todo este contenido. Section number 3. Okay. Ahí veo a César. César, ¿verdad que no estaba cuando pasamos la asistencia? Sí, sí, yo había puesto ahí en el grupo que ¿verdad? no creía llegar. Ajá, no creía llegar, pero sí pude. Sí, es que los compañeros me dijeron. Pero, bueno, ya la vamos a actualizar. Bueno, gracias, compañeros. Y es, ya ven que están pendientes de informarme. Teacher, alguien sí. Escribió en el chat. Esta ya la vimos, number and ages. Syllable stress. No, acá estaba, ya me acordé. Está al inicio de este ejercicio. Let's go and practice the conversation. Here we go. Three. Now. Okay, let me take you back right here. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice expressing the... Okay, let's go back to the conversation. Emma and Jill. To 103. Here we go. And talk about your age and the age of relatives and friends. Listen. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Mm-hmm. Who's that? Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now, let's practice express... She's the baby of the family. Faltó ahí. So, what do you see? Ya vieron a Emma. Emma, she's making a lot of questions. ¿Cuántas preguntas hizo? Identifíquenlas. Who's that? Tenemos una. ¿Qué otra hizo? Who's that? What's his name? Otra pregunta. ¿Qué otra hizo? How old is he? ¿Qué más preguntó? What's he like? ¿Qué más preguntó? Who's that? Imagínense una amiga como Emma making questions and questions and questions. She made five questions in a very small conversation, right? Who's that? What's his name? How old is he? What's he like? And again, who's that? ¿Qué tienen en común estas preguntas? Todas inician con una. WH word. Vaya, vamos a volver a esta conversación y les presento acá entonces un grupo de WH questions with the verb to be. Let's find out cuáles ya manejo, cuáles ya me puedo, y esas las vamos a solo mencionar rapidito y movernos a otra. Number one, what's your name? Sé cómo responder esa. What's your name? My name is. Yes. My name is, yes, right? Easy. Is... Esta, marquémosla de que ya la puedo usar. ¿Qué otra podemos usar? Where are you from? Where are you from? Remember, we are asking about the country. Where are you from? I'm from El Salvador. Perfecto.
How are you today? Revisemos esta. How are you today? How are you? ¿Cómo estás? How. Esta palabra, esta WH word, me consulta sobre cómo. Puede ser un estado de ánimo, un proceso. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Necesito una respuesta en este caso de la manera en que me encuentro, ¿verdad? How are you today? ¿Y de qué otra forma? ¿Qué otras expresiones ocupan clases? How are you today? I'm fine, thank you. This is a very popular one. Do you know any other response? ¿De qué otra forma respondemos el I'm fine, thanks? Para evitar decir tanto eso, how are you today? ¿Qué otras han usado ustedes? Look at this one. I'm okay. Go. Good. Like this. I'm good. ¿Qué otra? ¿Cómo estás? I'm okay. I'm good. I'm happy. I'm happy, okay. Expressing a feeling, expresar una emoción. I'm happy. Do you know any negative response? Nice. Negative. Okay. I'm nice or just nice. Okay, nice. Nice. If you are not feeling good, si no se sienten bien. I'm happy, no. Digamos entonces, I'm not so good. Miren, no estoy tan bien. I'm not so good. Me siento cansado. I'm tired. Todas se redactan con el verbo to be. A excepción, hay expresiones que podría ocuparlas con el verbo to be, pero también suenan bien de forma más, no tan estructurada, ¿verdad? Informal. I'm tired. Tengo sueño, I'm sleepy. ¿Cómo estás? Tengo sueño, I'm sleepy. Y hay tantas opciones de respuesta. So next time, try to use a different response. Cada vez que le pregunten, how are you today? Elija una respuesta diferente para que nos vayamos acostumbrando a responder de otra manera. How are you today? I'm good. I'm happy. I'm not so good. I'm tired. I'm sleepy. Okay, and that's it. Is it clear? Is it clear this question? ¿Ya puedo responder? How are you today? Are you sure? Or do you need some extra examples? Yes. Perfecto. No más ejemplos. Yo creo que estamos claros, ¿verdad? Okay, we have three. Comparemos una. Miren, I have, how are you? No. Where are you from? Pero la estoy ocupando para una persona. ¿Qué si quiero ocupar para un grupo de personas? Where are they from? Where are you? Where are they from? Ah, I'm asking about a group of people. How do we answer this one? They, because I'm asking about them. They are from San Francisco. ¿Y qué si quiero reemplazar? Preguntar sobre él. ¿Cuál sería la pregunta? Sobre él, no ella, él. Where? Reemplacen esta información. ¿De dónde es él? Where? ¿Sí? Sí. ¿Y sí? From, muy bien. Where? Is he from? Quiero consultar de dónde es ella. Where Where is she from? is she from? Muy bien. Consultemos de dónde es una familia. Digamos, estoy preguntándole a una familia de dónde son ellos. ¿Cómo redactarían esa pregunta? La familia Cruz. ¿De dónde son ellos? Where? Where are they?
Exactly. ¿De dónde son ellos? Where are they From. from? Y así depende del sujeto, usted redacta la forma correcta del verbo to be más el sujeto. Where is he from? Where is she from? Where are they from? ¿De dónde somos nosotros? Todos los de la clase, ¿de dónde somos? Redacten la pregunta. Where? Where are we from? Excelente. Where are we from? ¿De dónde somos? We're from El Salvador. Now you can compare whenever you ask one person and whenever you ask a group of people. Singular, plural. Singular y plural, ¿ok? Creo que vamos a dejar esas cuatro preguntas ahí arribita. Next question. Esta sí no la hemos practicado en la clase. Look, who's that? Who's that? Who's that? She's my sister. Who's? ¿Qué significará entonces esta WH word? ¿Quién es o quién es ¿Quién, ella? verdad? No, ¿quién es? ¿Quién? Who es exclusiva para personas. Si yo quiero preguntar sobre cosas, voy a ocupar what. Pongámosle object. No solo objetos, acuérdense. Lugares, cosas que no son personas. Who, ¿quién es ese? Cercano. ¿Se acuerdan de this and that? Singular, ¿quién es ella? El that sería neutro, esta palabra neutro. No digo quién es ella, quién es él, no, quién es ese, esa. Who's that? She's my sister. She's my sister. Okay, who's that? She's my sister. There we go. Lo mismo, si yo vuelvo a la imagen de Messi, puedo preguntarles, who's that? Ay, no estoy siendo específica. ¿Quién es él? Who's him? No. Who's that? Es una forma de consultar en general. ¿Quién es él? Ella. How old are you? How old is she? Look, vean esa pregunta, ya la consultamos anteriormente. How old are you? And look, they are using the short form. She's 28. ¿Ya vieron que no dicen she's 28 years old? She's 28 and that's it. Así que miren, la forma más común, rápida de responder, solo decir el número, la edad. She's 28. Ok, revisemos. ¿Quedó clara esta who's that? Is it clear? ¿Cómo respondo el who's that? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Sí, Claire? Who's that? It can be for boy, for girls. ¿Cómo pregunto quiénes son ellos entonces en plural clase? ¿Quiénes son ellos? Ellos son mis estudiantes. Sería who. Who's are? Reemplazamos el verbo to be. Who. Are they? Who ¿Quién are are they? they? Who are they? Who are they? ¿Dónde se los ubico? Quiero escribírselos. Who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? Who's that? ¿Quién es él o quién es ella? How old is she? ¿Manejamos ya esa información? How old are you? How old is she? How old is he? ¿Cuántos años tiene él, ella? ¿Cuántos años tienes tú? I guess, right? Look. And then we have another question. What's she like? What is she like? Teacher, pero se me acaba de decir que no puedo ocuparlo con personas. Ah, es que no está preguntando sobre ella, sino sobre su. ¿Qué creen que está preguntando? ¿Apariencia o personalidad? What's she like? She's very nice. De acuerdo a la respuesta, is she asking about personality or Apariencia. appearance?
Apariencia, ¿será esta apariencia nice o personalidad? Personalidad. Personality, right? Personality. Entonces, para preguntar sobre personalidad de alguien, ella es inteligente, es callada. Son adjetivos para describir cómo alguien es, no cómo luce. What is she like? ¿Cómo es ella? Pero cuando decimos like, no es que le gusta a ella. ¿Cómo es? ¿Cómo es? What is she like? Okay, please, do not confuse. What is she like? Entonces, ¿cómo pregunto? ¿Qué le gusta a ella? Miren, what is she like sería. ¿Cómo es alguien en? Dijimos personalidad, ¿verdad? Personality. Y que si quiero preguntar sobre los gustos o cosas que no le gusta a alguien, ¿cuál sería la pregunta? What does she like? Ahí sí consulto sobre likes or dislikes. Se parece muchísimo la pregunta. La diferencia es la segunda ocupa un auxiliar y el verbo to be no está presente. En la primera, el verbo to be es el verbo principal en la oración. What is she like? Personality. What does she like? I'm asking about likes and dislikes about people. Okay? And that's it. Next question. If you see, I can ask the same question. Look, but about places. San Francisco, it's the name of a place in United States. Puedo hacer la misma estructura de what and like para consultar. Ya no sería sobre personalidad, ¿verdad? Sino, miren, ¿cómo es San Francisco? ¿Qué estoy consultando sobre? ¿Será apariencia de un lugar? ¿Cómo es El sí. Salvador? What's El Salvador like? Oh, y ocupo para describir adjetivos. Adjetivos son aquellas palabras que describen. What is San Francisco like? It's very beautiful. It's very dangerous. It's very noisy. Es muy ruidoso. Muy peligroso. Adjectives. All right. Questions about this information. Consultemos. ¿Será que hay preguntas? ¿Alguna que no haya quedado clara y que quieran más información de esa? ¿Questions? ¿Será? Acuérdense que vamos acumulando preguntas. Tenemos nuevas aquí en este ejercicio. Ok, ¿is the information clear? Quizás cuando es el das, no me quedó muy claro. El segundo ejemplo de what does. What does, ajá, y what is. Vale, decíamos la diferencia es que en la primera está el verbo to be. ¿Sí? ¿Cómo es? Ella es. Acuérdense que el verbo to be es ser o estar. ¿Cómo es ella? En relación a su personalidad, ella es alegre, ella es callada, tímida. What is she like? Cuando la pregunta se redacte con el verbo to be, consulto sobre personalidad. Entonces no vayamos a confundir el verbo like con gustos. ¿Qué le gusta? No. Porque tiene el verbo to be es cómo es ella en personalidad. La siguiente estructura, el verbo to be desaparece. Lo reemplaza por un verbo auxiliar. Aquí sí, el verbo like es el principal en la oración. Aquí pregunto sobre los gustos de ella. Porque no existe otro verbo principal en la oración más que el verbo gustar. ¿Qué le gusta? Ahí sí pregunto sobre likes y dislikes.
What does she like? A ella le gusta el rock music. What does she like? She likes pupusas. What does she like? She likes Fridays. Le gustan los viernes. Cuando el verbo principal en la oración es el verbo to be, consulto sobre personalidad. Cuando el verbo principal en mi oración es el verbo like, consulto sobre gustos. ¿Es clear Pero now? Siempre se va a responder she is Ah, o vaya. solo she. Perfecto, hagamos un ejemplo ahorita. Gracias, ahí. Tal vez ahí queda la pregunta, ¿verdad? Here we go. Let me make it smaller. ¿Cómo es ella? Pongámoslo acá. She is smart. Ella es inteligente. What does she like? Dígame. Carla, más o menos pude escucharla. No sé si puede repetir. Se ve un poquito pequeña la letra. ¿De dónde? ¿Del ejemplo? ¿Sí? Sí, es que, o sea, no está en la pantalla completa. Yes, it is. ¿Quién más la ve pequeña, clase? Seguramente quizás le ha dado zoom. Al tocar la pantalla, si es en el teléfono, se hace zoom. No sé si es en teléfono, Ah, posiblemente le haya pasado. Sí, perfecto, gracias. Gracias, sí, porque sí la tengo en pantalla completa. Gracias por ayudarle a la compañera. Ahora sí se ven las letras. Bien. Vaya, miren, aquí tengo los ejemplos. Ella es inteligente, a ella le gustan las pupusas. Hay dos ejemplos. Don't worry, Carla, gracias por hacernos ahí el comentario. Voy a enviar esta información a WhatsApp y vamos a practicar entonces. Let me send this information. Right away. Creo que identifiqué cuántas preguntas nuevas. Who's that? No la habíamos practicado. How are you today? Es nueva. Ya van dos. ¿Qué otra nueva encuentran por ahí? What's she like? What's she like? Ese va a ser un tema exclusivo de una clase. Creo que es el siguiente tema. What she like. Se lleva una clase completa ese tema. Oh, not really. Envié a otro grupo. Oh my God. Son el grupo de que 7 a 8, ¿verdad? Oh my goodness. I got confused. Hoy sí, ¿le llegó la imagen? Tienes que recordar quién eres realmente. Yes, sí. Come on, le envía el grupo a otro grupo. Bueno, sí, ya es el suyo. Bien, clase. Great job. Ahí sí se puede también visualizar mucho más grande. Practiquemos entonces. Ready. Let's see. Milton. ¿Estará ahí por ahí Milton? Milton Wilfredo. Yes. What's your name? My name is Milton. Okay. How old are you? I'm fine. Sorry. Don't worry. 26. Ah, excellent. 26. Pasó la prueba. Suleyma Carolina. Suleyma. Yes. Where are you from, Suleyma? I'm from El Salvador. Okay. Tell me, how are you today? I'm fine. All right, excellent. Maria Lidia. Excellent job, Suleyman. Maria Lidia. Are you there, Maria? Yes, teacher. Yes, I'm ready. How old are you? I'm 25 years old. Okay, and how are you, Maria?
So far, so good. Wow, amazing. No se nos confundió. Prueba superada. Rocío Judith. What's your name? My name is Rocío. Where are you from? I am from El Salvador. Amazing. Great job. Carlos Alberto. What's your phone number? What is your phone number? Carlos Alberto Ponce. Is it me or I can hear you? Creo que no lo puedo escuchar. ¿Ustedes también no lo pueden escuchar, clase? No, right? I cannot hear you, Carlos. No, we cannot. Okay, try it again. Vamos a dar la oportunidad. Tal vez nos ayuda Irving. Me avisa cuando pueda activar su micrófono o se escuche, Carlos, porfa. Irving, what's your name? My name is Irving Orellana. All right. How are you today? How are you today? I'm fine. Ya no alcancé a escuchar. Carlos, creo que sí. Muy bien, Irving. Carlos, let's try with you. ¿Me escuchan? Hoy sí, lo escuchamos. Gracias, Irving. Lo escuchamos también. Carlos. Okay. What is El Salvador like? What is El Salvador like? This is a very, very small country. Okay. But he's beautiful. And beautiful. Small and beautiful. Great job. Carlos, and where are you from? I am from El Salvador. From Cuscatlan. Okay, interesting. Thank you. Now, vamos a practicar esta. Who's that? Y vamos a consultar sobre personalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Listen. I'm going to pick one of you. Elijo uno de la clase, ¿verdad? Gracias, ahí estamos. Y le hago ciertas preguntas y trate de responderla. Si no me sé la información, de alguna manera tienen que hacerme llegar esa información correcta. Ok. Empecemos con ella. Say hello. Vamos a ver, aquí está. Who's that, class? ¿Escuchan la pregunta? Who's that? Who's that? Who's that? She's Rocío. Ah, she is Rocío Judith Cruz Flores. Vaya, vamos a preguntar sobre Rocío. How old is Rocío? How old is she? How old is she? How old is Rocío? ¿Quién captó la pregunta? How old is she? ¿Cuántos años tiene? Pero le haría otra. How old are you a ella? Perfecto. Y no puedo responderle a la teacher. ¿Qué hago para obtener esa información? Yes. ¿A quién le debo le pregunto de a ella. How exactly. Are you? Exactly. Vamos, Milton, haga la pregunta. Pregúntenle a Rocío, si no tienen la información, voy y consulto. Go, please. Necesito esa información. Yes. How are you? Ajá, Rocío. How are you? How old are you? Rocío. Hi. No me pregunto. Ask the question. No pregunto. Sus compañeros le van a hacer una pregunta. Go, guys. Make the question. O ya nadie habla, vamos, háganle la pregunta a Rocío. ¿A quién? A Rocío. How old are you, Rocío? Rocío. I am. How old are you? I am 35.
Okay, ahora les pregunto nuevamente. Thank you, Rocío. How old is Rocío? 25. Are you sure? Is she 25? Yes or no? Or 35? What did she say? 25 or 35? She is 35 years old. Okay. Seguros. Are you sure? Ya ven, de eso se trata una conversación, estar seguro de la información que le doy a la persona. ¿Sí? En caso, yo consulto, ustedes me tienen que traer esa información. Thank you, Rocío. Y dejamos a alguien más. Let's look for a guy. Busquemos a un chico. Let's look for a guy. Say hello to the class. Dígale hola a la clase. Aquí vamos unos, un par de segundos. Who's that? Escuchen mi pregunta. Who's that? Who's that? César. He is César. César. Qué buena César. Respuesta. He is César. How is César like? What is he like? Bueno, what is César like? Era la pregunta. I'm sorry. What is César like? César is he handsome? Okay, he's handsome. What else? Acuérdense, personalidad o apariencia. César is friendly. Is friendly. Ah, si yo digo handsome, describo apariencia y necesito saber sobre personalidad. Pero aceptado, ¿verdad, César? El handsome. Gracias, digan. Gracias. Yes, yes, yes. ¿Verdad? Thank you. Thank you, dice. Of course, claro, dice. Pero personalidad, personalidad. What is César like? Es que me confundo. Don't worry, Graciela, la siguiente clase vamos a tener muchos ejemplos de eso. ¿Sí? He is intelligent, he is friendly, dijeron por ahí, he is. ¿Qué otro adjetivo? Bueno, ahí dejémoslas, muy buenas respuestas. Where is César from? Where is he from? Where is César from? He is El Salvador. From no, El Salvador. ¿Y que si no es de El Salvador? Y me están dando información solo porque creo que esa es. ¿Qué hago para estar seguro? Where is César from? César, where are you from? Where are you from? Yes. I'm from El Salvador, in department. Aguachapán. Oh, you see, now I ask you again, where is César from? He is from El Salvador. He's living in Aguachapán. Okay, you see, excellent, María Lidia. Ahora con seguridad me pueden brindar la información, ¿verdad? Así se hace. ¿Ven la interacción entonces? Las WH questions son demasiado útiles. Pero acuérdense que como son information questions, la información que yo doy como respuesta, tengo que estar seguro. ¿Sí? No, yo creo que hay información, claro, que se puede dudar un poco. Por ejemplo, esta, la edad de una persona. Les preguntaba al inicio sobre Messi y Billie Eilish. ¿Se acuerdan que no sabíamos la edad de ella? ¿Verdad? How old is she? Entonces ahí podemos ocupar esta expresión. How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Ni idea. Pero ¿cuántos calculan que tiene? How old is she? Veinte y algo me dijeron, ¿verdad? Digamos que creo que tiene 20. 21. She is around 20. Around, aquí vamos a escribirlo correctamente, así. Tiene alrededor de 20. She's around 20. Yo creo que tiene 25.
Podríamos decir, she is around 20. Creo que está cerca de los 25. Vean la expresión, around, cerca. Cerca o alrededor de los 25. Entonces, con esta información, sí, podemos tal vez no tenerla en el momento, pero calcular, dar un estimado. She is around. Imagínense que no sé de qué país es la persona y no la tengo enfrente, no le puedo consultar. Y yo les pregunto, where is she from? ¿De dónde es ella? Pero no la tengo enfrente, no puedo googlear la información. ¿Qué decimos entonces? This is a wrong. Probably. Y ahora decimos, she's from the US, de los Estados Unidos, ¿verdad? Probablemente, pero como no estoy seguro, podemos dudar. Claro que sí. Probably she's from the US. ¿Ok? Podemos ocupar expresiones como probablemente y alrededor para las edades. Okay, what are we going to do? En esta clase solo presentamos nuevas preguntas. ¿Cuándo las vamos a ir respondiendo? In tomorrow's class. Acuérdense que la sección 3 concluye mañana y este es uno de los últimos temas de la section number 3. Quiero ver, sí, de la sección 3 es uno de los últimos temas. Mañana solo practicaríamos vocabulario de adjetivos. Pero ahí estamos. Si surgen preguntas sobre plataformas, sobre este tema, tráigalas a la clase. Bring those questions to the class because it's time to stop with the English class. Hoy iniciamos un poquito antes de retirarnos. Verifico la asistencia solo con los que no dieron respuesta al inicio, ¿sí? Is Carla Mabel Cerón in the class? Carla Mabel Cerón. Present, teacher. Ahí está. Hoy sí le actualizamos su asistencia. María Cruz Hernández. Present, teacher. Ok. Hoy sí actualizamos la asistencia. Marlon Manfredo Sánchez. And Rocío Judith Cruz Flores. Present. Ahí está, Rocío. Los demás sí tienen su asistencia. Quiero ver, Carlos también, Alberto Ponce. Aquí arriba me quedaban unos. Carlos Alberto Ponce. Okay. A César. Sí, Tanzi. Que tenía problemas con el A. Ahí está, muy bien. Okay. César Israel Álvarez Lara. Yes. Ahí está, muy bien. Cindy Leslie Enríquez. Daniel Alexander Serrano. No, Erika Guadalupe Rivas. And Grecia Natividad Alvarado Marroquín. Vaya, ahí está la asistencia de este día. Muy bien, Daniela, ahorita la actualizamos, gracias. Chicos, ¿cuándo continuamos? When are we going to continue? Tomorrow, okay? Tomorrow. I really hope you to have a good night. Tomorrow 7 o'clock, from 7 to 8. Mañana finalizamos la segunda semana. Lo vamos haciendo bien. Goodbye, class. Have a good night. See you. Goodbye. Good night. Good night. Good night. Good night to you. Bye. Good night. Good night.